fácil que tengamos sentimientos encontrados, sentimientos agridulces, tanto vosotros como nosotros, ¿no? Agridulces porque, por un lado, tenemos que renunciar a vuestra profesionalidad, a vuestra experiencia, después de tantos años de compromiso y de entrega a la administración local, pero, por otro lado, también de satisfacción de veros con esa buena salud, buena cara, buen color, para poder disfrutar de vuestra familia, para dedicar más tiempo al descanso. Trabajar en el ayuntamiento, sea cual sea el puesto en el que desarrollasteis vuestra labor, tampoco es un trabajo cualquiera. Y no lo es porque los cartageneros son al mismo tiempo nuestros clientes y nuestros jefes. Tenemos a los jefes más importantes, que son ellos, los que pagan nuestros sueldos, los que nos exigen al máximo en nuestras jornadas laborales y los que merecen siempre que defendamos sus intereses. Vosotros, como funcionarios, siempre lo habéis entendido así y eso es lo que siente un gran servidor público. Por encima de todo, saber cuál es su trabajo, quiénes son sus jefes, a quién le deben su entrega y su sacrificio y, sobre todo, tenerlos presentes en el día a día, en el hacer diario. Son los buenos servidores los que mantienen la institución. Algunos de vosotros habéis cumplido 40 años al servicio y habéis visto pasar a 8 alcaldes diferentes y decenas de concejales por este ayuntamiento. En una legislatura tan accidentada como esta, en la que hemos tenido también la desgracia de vivir inundaciones, se ha puesto a prueba muchas veces esa vocación de servicio público, pero yo desde este atril y en este acto, en representación y en nombre de todo el equipo de gobierno, os quiero dar las gracias, insisto, también por vuestro trabajo durante estos desafíos y estos retos y estas aventuras tan complicadas que nos ha tocado vivir en esta legislatura. Insisto, os vamos a echar mucho de menos, pero ya ha llegado el momento de que lo dediquéis a vuestra familia y a vuestras aficiones. Os lo habéis ganado y por eso desde hoy os queremos desear que tengáis mucha salud, que disfrutéis mucho de los vuestros y que cuando nos veamos por Cartagena sea para poder intercambiar experiencias, alegrarnos de lo bien que os va y de lo mucho que estáis aprovechando vuestro tiempo y que sigáis aportando vuestra experiencia allá donde estéis, ¿eh? Que no nos podemos permitir que nadie, después de tantas horas de experiencia, si ve algo que se puede cambiar, transformar o mejorar, se quede al margen. Así que seguís formando parte del equipo, pero ya no tenéis que venir a fichar, o sea, lo hacéis de otra manera.